Saludos cordiales, PRIXLINERS del mundo. Os habla Luis desde uno de los negocios que siempre funcionan en España. Tener un bar, tener un restaurante, hostelería en España siempre funciona. Hoy vamos a hablar con la persona que lleva este negocio que estáis viendo aquí mismo, en la Sierra de Madrid, que se llama Juan Carlos, y él ha trabajado en las tres facetas que tiene este tipo de negocio. Gracias. Mirad qué platos traen. Juan Carlos ha trabajado por un lado como camarero, como mesero, como decís vosotros, por otro lado ahora está trabajando en la cocina, y por otro lado como empresario. Entonces vamos a tratar de ver estas tres facetas, la de trabajar como mesero, trabajar como cocinero e incluso tener tu propio pequeño negocio de hostelería. Voy comiendo este plato, PRIXLINERS. Bueno, no me he presentado, perdonad. Os habla Luis, el canal de referencia para emigrar y triunfar en España. Vamos a irlo viendo, ¿vale? Ahora seguimos. En España es muy típico comer de menú, que se dice, y es como un precio fijo que tienen pues casi todos los bares de España. Y sueles tener tres platos a elegir, tres primeros, tres segundos y tres postres, y la bebida incluida. Entonces se llama lo que es el menú, y pues suele ser para gente que trabaja. Por ejemplo, mirar aquí, vino y casera, el famoso tinto de verano, y de primero esto he elegido. Y nada, y ahora vamos yendo, PRIXLINERS. ¿Verdad? Que este plato está riquísimo, no sé cómo se llama, ahora se lo pregunto, pero para que os hagáis una idea, es jamón, como jamón con puré. Jamón con puré y esto rojo, que es lo que se le echa al pulpo. Muy rico. Y si está, venga a pedirme, pero esto es para mayores, ella ya lo sabe. Mirad la tranquilidad que se respira en este pueblo, son unos 9.000 habitantes, PRIXLINERS. Y se puede estar aquí comiendo tranquilo en la calle, pues eso, de forma relajada. Y eso que hoy es un día festivo en Madrid. Y ya lo veis un poquito el ambiente que hay, ¿vale? Luego enseño por dentro el local. Le he preguntado al camarero y tampoco sabe. Era puré de patata con lacón cocido. Y mira ahora lo que han puesto, PRIXLINERS. Esto es una ensalada campera, yo creo que le llaman, ¿vale? Es una ensalada fresca, alubias, patata. Y ya os digo, el famoso tinto de verano que nunca falta aquí en España. Luego le pregunto qué pide más la gente. Si tinto de verano, pide agua. Un dato curioso que estoy viendo, PRIXLINERS, es que cuando he llegado aquí en la terraza, que es donde mejor se está, solo había esa pareja que veis allá al fondo y nadie más. Total, que me he sentado aquí. Mira, ese es Juan Carlos. Ese chico que veis allí sirviendo es Juan Carlos, que es con el que luego vamos a hacer la entrevista. Total, que me he sentado aquí y se ha empezado a llenar gente llama gente. Entonces se ha empezado a llenar el local. Se han sentado cuatro más y otros cuatro más. Se lo voy a sugerir, y os lo sugiero a vosotros, si montáis un nuevo emprendimiento, un nuevo bar, aunque sea poner un amigo comiendo. O sea, gente llama gente. La gente pasa por la calle, te ve comiendo y como que les da la idea para sentarse. Claro, si lo ven vacío no se sienta nadie. Ahí lo dejo, PRIXLINERS. Ahí le veis trabajando, está tomando nota esos cuatro que se han sentado. Les he explicado el menú. Sí.
han pedido tres alubias, no, unas alubias y tres menestras. Es lo que os digo del menú, ¿no? Tienes que elegir y independientemente de lo que elijas, vale igual. El menú lo tiene allí puesto, allí al fondo, en una pizarra que hay allí al fondo. Les pregunta si el churrasco lo quieren al punto o más hecho, etcétera. La verdad que la ensalada, esta campera estaba riquísima, prilines, ahí la he dejado. En realidad, o sea, en estos bares lo normal es que te quiten, ¿no?, ellos el plato, si es de más postín, pero bueno, en estos bares así más terruñeros, tú lo pones ahí y así ya el camarero sabe que has terminado. Mira, ahí va otro chico, que es de fuera, Juan Carlos es español y el camarero que he visto también es español, pero ese chico yo creo que es de Perú. Luego a ver si podemos hablar también con él, ¿vale? Y nada, a ver si podemos entrar. Muy rico, dile a Juan Carlos que exquisito. Era ensalada campera, ¿no? Yo creo. Alubias. Vale, luego él me lo explica. Y nada, vida tranquila, aquí comiendo la gente. Y de verdad, Prilines, es el negocio en el que nunca en España falta trabajo. De hecho, hay crisis de camareros. Luego le voy a preguntar cuánto se gana de camarero. Creo que los horarios son bastante, pero creo que también se gana bastante, ¿no? En tema de cocina le voy a preguntar pues también cuánto se gana y cómo es y cómo va todo el tema del género y para hacer los menús y eso. Y a nivel de empresario, pues cuánto se pide, por ejemplo, por un traspaso. Un traspaso es cuando un bar, que yo creo que a él se lo han traspasado, mira que os enseño, este se llama cervecería La Reja, está en el Escorial, si queréis venir a visitarle, ni me paga ni le pago, pero vamos a apoyarle, ¿no? Bueno, pues cuando hay un bar ya que está funcionando y quiere, como el dueño está cansado, pues hace lo que se dice, un traspaso. Y te lo traspasa con todo, con los muebles, con la maquinaria, con todo funcionando. Y se paga ahí. Es como generalmente se adquieren estos negocios. Más que haciéndolo de cero, te lo traspasan. Aunque la otra opción también sería válida, ¿no? Y también un poco una pregunta importante que le quiero hacer, cómo se consigue el género, ¿no? La materia prima, la carne, etcétera. Él creo que me ha dicho que tenía un conocido aquí en Ávila, que está a 40 kilómetros, que es muy famosa por las carnes. Y ya os digo, en el tema de la hostelería no va a faltar trabajo, sí o sí. Será sacrificado o no, pero trabajo no falta. Y se gana dinero. España es el lugar de vacaciones de Europa, de toda Europa. El sol que tenemos, mirad qué bien se está aquí, Prilines. Hasta aquí sí, mirad aquí sí, que me está escuchando y está bien. Hola. Mirad, Prilines, el siguiente plato que han traído, un chuletón de ternera. Este ya aquí sí lo huele más, ahora te doy quisi, este sí. Carne sí puede tomar quisi. Mirad qué buena pinta tiene. Chuletón de ternera. Y luego también os diré el precio. El precio, que seguro que es súper económico, ¿eh? Estos bares de pueblo son los más económicos. Bueno, a Juan Carlos yo le he conocido porque muchas veces, como fuera de menú, que es lo más barato para los trabajadores, dices el menú, como os digo, y suele tener un precio de 11 euros, 12 euros, depende, ¿no?, del sitio. Y comes bien. Y entonces le he conocido porque le he visto ya en cuatro sitios le he visto. O sea, más experiencia que tiene Juan Carlos, imposible. Porque le he visto, ahora le estoy viendo como empresario, pero le he visto como empleado. En otro bar sencillo como este, le he visto en uno anterior y luego le he visto en un hotel también de más de lujo. ¿Vale? Le voy a preguntar también sobre las diferencias. Vamos a comer el chuletón, ¿verdad? Aquí sí. Vamos a comer este chuletón, que lo vean los prilines antes de que nos lo comamos. Ahora te doy.
Ahora, 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 ahora. Está, la verdad, buenísimo el chuletón. Toma, anda, vamos a darle un poquito aquí, sí. Toma, aquí sí. Uy, uy, un poquito solo, ¿eh? Un poquito. Más a... Ya. Señorita, aquí sí. Muy rico. Mira, Prilines, cómo ha quedado el plato. Rico, rico, rico. Y claro, no es lo mismo. Te lo tomas aquí en la reja, ahora vemos lo que ha costado. Pero comparado, si te lo tomas ahí un poco, allí al fondo, te clavan por lo mismo, muchísimo más caro. Y aquí el menú está, pues yo creo, a... Pues no lo veo bien, pero a 11 euros me cobraron el otro día. Que es cuando le vi a Juan Carlos. Rico, rico, ¿verdad? Exquisito, Juan Carlos. Pero rico, rico, de verdad. Se lo estoy diciendo a la audiencia, que aquí se come, vamos. Y que seguro que te vas un poco más para abajo y por lo mismo mucho más caro. Ahora luego hablamos. Vamos a pedir un poco de agua para aquí, sí. Aquí le tenéis funcionando ahí en la barra el hombre. Ahora te pido un poquito de agua aquí. Mirad, Prilines, la barra. Mirad el bar por dentro. El hombre es que está liado. Su televisión, que no falte. En España, en todos los bares, una televisión. A mí la tele no me gusta porque te lavan el cerebro. Pero bueno, en cada bar hay una tele. Aquí sí, claro, como en casa aquí, si ven aquí, ven, no te metas por aquí, le voy a pedir agua, es que le voy a pedir un poco de agua aquí sí. Y este es el bar por dentro. Mira, dos teles, ¿qué digo yo? Una tele, dos. Un poquito de agua me puedes echar para la perrita. Sí, para la perrita, solo es para la perrita. Ya me la echa él. Un poquito solo es para que vea. Aquí sí. Pero mira, ha servido la excusa para que veáis. Para que veáis, ahí veis a Juan Carlos trabajando tras la barra, al día a día. Luego cuando tenga un hueco ya le hacemos la entrevista. Bueno, mira, y ahí me veis a mí, Prilines, en el espejo. Es muy estresante, yo creo, el trabajo en un bar. Merece el apoyo. Mira, ya le traen. Mira, aquí se te trae el agua. Mira qué amable. Mira. Kisi. Ven, toma. Bebí agua. Tenía mucha sed porque me ha ayudado a comer el filete. Ahí. Y por último, Prilines, el postre incluido en el menú. En el menú, que es una especie de bizcocho con nata o con natillas. Todo esto lo comes en España, pues ya te digo, por unos 11 euros, una cosa así. Bueno, depende. Y hay zonas que hasta por 7 euros. Repito, tres primeros, tres segundos y tres postres a elegir. O café. Y para Gizzy... Insisto, no hay nada, que ya comiste el filete, que sí. Claro. ¿Qué pasa? Habéis visto, Prilines, habéis visto que en la terraza, ambiente tranquilo, se respira, donde estamos los clientes, pero dentro hay el estrés para que toda la comida y todo esté a tiempo. Y eso que no hay mucha gente hoy, que ya no os cuento cuando esto está a tope. Vamos a hacerle un poco de publicidad. La Reja, cervecería La Reja, en El Escorial. Luego le pido que dé su teléfono. Si alguno quiere venir, pues a conocerlo, pues luego le voy a pedir su teléfono y tomarlo como modelo de emprendimiento o incluso modelo de trabajo. Contratado por cuenta ajena, quiero decir. Y insisto, como cocinero, camarero, delivery, etcétera. Y un ambiente muy agradable. Ya veis que la gente sale tranquila. Tiene mucha relación con la gente. Me ofrecí hacerle la entrevista. Él no sabe que tengo canales en YouTube y redes sociales.
Pero como he coincidido ya tantas veces con él y luego pensando en vosotros, Prilines, como idea de negocio, de trabajo, pues le dije, oye, pues vengo hoy y hacemos un vídeo y nos lo explicas, hacemos una entrevista. Por lo que yo calculo, él tiene aquí ahora dos empleados. Está él y dos personas más. Por último, Prilines, en España, en los menús que no falta el café. Ahí me lo han traído. Se puede pedir con leche, solo con hielo. En Colombia y en otros países no sé cómo lo llamáis, pero aquí este es un cortado, por ejemplo, que tiene poca leche, tiene mitad leche, mitad café. Cortado. Luego, si tiene mucha leche, es con leche. Y si solo es café, es uno solo. Y solo es café. Y aparte lo puedes pedir con hielo, que en verano pues se echa el hielo y así está fresquito el café. Gisi aquí disfrutando también del ambiente, ¿verdad, Gisi? Típico bar de los 300.000 bares de España. Ya parece que va a venir Juan Carlos, ha acabado con el tema de la cocina. Se ha sentado ahí a fumarse un cigarrillo en la puerta de su bar. Y ahora va a venir aquí y poner en los comentarios todas las preguntas que yo no le haya hecho y que creáis interesante. Que le diré que esté pendiente, Prilines. Ya viene, Prilines, ya viene. ¿Qué tal, Juan Carlos? Siéntate, amigo, si quieres. Encantado. Está muy bien. Una puerta aquí, Ahí tú tiene crees. puerta. Vale. Sí, No, si es para que aquí. se vea, Ah, para que se vea vale. tu restaurante, tu bar Gracias. restaurante, Muy tu bien. tal. Que nada, Bien, que aquí estamos. encantado de estar Gracias. aquí. Igualmente. Yo a Juan Carlos Prinier le he conocido porque siempre me ha dado súper bien de comer Siempre un y le he gusto. visto ya por lo menos en cuatro sitios, ¿verdad? En ¿Verdad? la ferroviaria, en el otro, Barcelona. en el Barcelona, en el En Miranda, Miranda. y ahora Aquí, aquí me la verdad es que encontraste. sí. Me encontré aquí, sí. Que nada, bueno, yo he puesto aquí una serie de preguntas Sí. por el trabajo de bueno, en España dicen que siempre funciona el tema de la hostelería. Nadie como tú, porque yo, a ver, te conozco muy poco. Sí, Tú me has conozco a atendido poco. siempre, yo le conozco lo bien que me ha atendido 8 o 9 siempre. meses con el perrito. 9 meses con el perrito y Sí, ahí poco más, está. sí. Pero yo intuyo que tú tienes mucha experiencia Sí. en los tres ámbitos. Además, les he puesto 22 años. 22 años, ¿no? Y he Con puesto 36. 36 que tienes, 22. O sea, estáis ante un verdadero maestro del verdadero negocio que en España funciona, que es la hostelería. Sí. Les he dividido, Juan Carlos, como en tres facetas. Un poco el tema de camarero, el tema de cocinero Cocinero. y el tema ya cuando uno emprende. Y yo estoy convencido que tú las tres facetas las Sí. controlas. Y luego, de paso, les recomiendo La Reja, cervecería. Del Escorial, El eso es. Escorial, si quieres, luego Vamos hacemos, allí. nos das tu teléfono si quieren Sí, hacer sí, alguna sí, sí. reserva. Pues le he estado enseñando todos los platos, he comido de maravilla. Luego me Muchas cobran lo gracias. que haya que cobrar, ¿no? Pero es la verdad, pero estoy Sí, no, convencido que siempre. mucho más económico que 2 cuadras ahí más abajo, Claro. igual de bien se come aquí, mucho más económico. Sí, Entonces, eso seguro. lo. Y Eso entonces, seguro. no, y vendré más veces, ¿eh? Sí, Hoy no lo he hecho por en directo supuesto, para que no. está claro. Claro, es que imagínate que si hubiera estado en Ya. directo, ¿no? Era mejor. Totalmente diferente. El domingo sale, el Venga, domingo yo te aviso y perfecto. sale. Que, pues no sé si quieres cómo lo enfocamos. Por ejemplo, el tema de camarero, dicen Tema de que hay camarero. crisis de camarero, de mesero, como A dicen ver, ellos. Esto sí. lo ven en todo el planeta. Sí, vamos a ver. Hay problema de meseros, camareros, porque los empresarios también es verdad que no quieren a lo mejor pagar lo Lo que vale, suficiente, ¿no? tal de convenio, claro. Entonces, a mí se me da caso en el hotel que ha Yo nombrado, la José última vez te Luis, vi en en el un Miranda. hotel, no hace falta, podemos En decir el hotel nombres, Miranda ¿no? no pasa Tú has nada. trabajado en todos los, desde un Ya, hotel sí, más chico, por así sí. Al decirlo, más grande, ¿vale? hasta Yo un negocio. actualmente soy gerente de restauración, ¿vale? Aquí, ahora mismo, Aquí ¿no? ahora mismo, ¿Eso qué en quiere varios decir? restaurantes. Llevo varios restaurantes a mi cargo, camareros, de todo, ¿no, José Luis? O sea, Sí. mando gente para un sitio o para otro, bajo unas normativas que me manda la casa, pues esto es lo que tienen que hacer, tal.
enseñanza, disciplina y todo, ¿no? O sea, es decir, no se les paga bien a mucha gente. Que es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto se gana y cuántas horas se viene ganando? Bueno, en hostelería ahora mismo se ha bajado bastante, ¿no? Porque son 8 o 9 horas, eso ya está muy controlado. No era como cuando yo empecé, que hacíamos 18. 18 horas hacías, jope, 19 horas. Yo empecé con 14 años, pelando patatas, pelando ajos, fregando cacerolas. Me venía el cocinero, típico más, cocinero, típico, venga, más. Pela más, ¿no? Pela. Claro, tú le decías, joder, he terminado ya, te venía con 50 kilos más. Pues aquí, cabrón, aquí tienes dos sacas más, ¿no? Y vamos, que tengo que pochar, ¿sabes? Joder. Yo empecé a abrir mi primera botella de un botellín de Coca-Cola a los 3 años. ¿A los 3 años? A los 3 años de formarme como camarero. Ah. O sea, que yo empecé como ayudante de cocina, fregando platos, pelando patatas y eso. Tú conoces el negocio desde abajo, como hay que conocerlo. Desde abajo, claro. O sea, y ahora te encuentro aquí de gerente, claro, sí, y me quedo alucinado. Uno de los problemas que tiene hostelería actual, que hay mucha gente que también engaña, ¿vale? Que dicen que saben, a mí se manda casos que les pones a una prueba. Te dicen, oye, no contrátame, sí, ponme, que y yo sé y no sabes. Que yo sé y tú, en un, y tú lo detectas rápido. Sí, sí. Deja la pobre avispilla. Te lo huele rápido, ¿verdad? Que... Entonces, ¿qué pasa? Es complicado. Ah, eso, también te quería, pero, a ver, prima, ¿cuánto se gana? ¿Cuántas horas a día de hoy? Al día de hoy están haciendo. En cualquier restauración ahora mismo están entre 8 o 9 horitas, ¿vale? 8 o 9 están ganando 1.300 euros, 1.400. 1.300, lo repito para que les quede claro, lo decía. 1.300, 1.400 por 8... 9 horas. 9 horas. Día y medio de libre a la semana, ¿no? Un día, dos días. Es más o menos lo que se está haciendo. Lo que se maneja más o menos. Hablamos en general. Sí. Nadie como tú para saberlo. Joder, las cosas de las grabaciones. Yo creo que no estará nada. No sé si es la misma oveja. Dicen no que... pasa nada. Vale, no, ya. Pero mira, ya se ha ido. Escucha, y bueno, ahí ha vuelto. Oye, déjale a Juan Carlos, a Vispita. Que escucha, que... No te preocupes que he grabado, pero bueno, lo hacemos del tirón. Si no pasa nada, si yo soy tu amigo ya, tío. Él me atendió súper bien. Me dejaba con Kissy, con la perrilla, que toda la audiencia la conoce. Él me dejaba pasar y me fidelizó. Que entonces... Ay, se me ha ido lo que te iba a preguntar. Eso. ¿Qué 3 consejos le darías a alguien que quiera... trabajar de camarero? Trabajar como camarero, uno de los puntos principales es no engañar en tu propia entrevista, ¿no? O sea, al jefe, ¿no? Franco, quien te lo haga, recursos humanos, tu jefe, el gerente, quien sea. Decirle la verdad, ¿no? Decir, pues oye, pues no sé, pues sí, pues no. Otro punto muy importante, que seas espabilado en la vida, ¿no? O sea, que en la vida ya no solamente para tu trabajo, sino para tu futuro. Que estés despierto, ¿no? Ahí. Que estés despierto, ¿no? Es un trabajo duro, es un trabajo que necesita don de gente. Los problemas se quedan en casa, y cuando venimos a trabajar, una vez que venimos a las puertas del restaurante, bar, cafetería, lo que sea, dejar los problemas fuera y al cliente, ¿no? Llegarnos al cliente. ¿Tú? Nosotros realmente no somos ni bandejeros ni nada de eso. Es algo más, ¿verdad? Tenemos que relacionarnos con el cliente, y nosotros realmente lo que le tenemos que facilitar al cliente es un cuento de una historia a la hora de ofrecer un café, charlar con el cliente, tal. Claro, no nos creamos ya, que no. Ya me he fijado que has charlado aquí con los clientes y bueno, y a mí mismo me fidelizaste. Sí, porque a mí me fidelizaste en la ferroviaria y luego me fui al otro por ti. Al salón, sí. Y ya me leías el pensamiento, venías con todo preparado. Es que es un ejemplo de verdad de eso. Y esto estamos hablando, hemos hablado cuánto se gana, cómo es el trabajo, el horario, nos lo has dicho también, ¿verdad? No sé, algo más que quieras ver de los camareros, luego vamos a cocinero y a empresario. Al final es esto, ¿no? O sea, es un poco eso. Un poco ser un poco serio, ser tal, ser... Y no todos valen, dices, ¿no? No todo vale. Y sobre todo el que engaña al principio, ¿no? O sea, mejor ir con la verdad, ¿no? Decir, oye, Juan Carlos, mira, no he trabajado nunca, pero quiero aprender. Quiero aprender. Yo es una de las cosas que siempre he dicho a los camareros, ¿no? En una entrevista, no me hagas perder el tiempo. No vas a dedicar a esto y es para este mes porque... Ah, eso tampoco, pasta. ¿Verdad? Claro. Si invierto en ti, que no se haga un mes. Claro que no sí. Me hagas perder el tiempo. Yo te voy a enseñar, pero... Pierdes tiempo. Claro. Y luego muchos le tienen el miedo a la bandeja. Sí. Porque muchos me lo han dicho. Ay, Luis, yo es que empiezo no sé qué, pero no sé la bandeja. Eso como va lo de la bandeja. Aunque no soy, como bandeja, bien has dicho, bandeja, no es la bandeja, es lo menos importante, ¿no? ¿No? O sea, al final tienes que tener un equilibrio, tienes que tener algo... una base fundamental para ello, ¿no? Pero tú siempre he dicho en las entrevistas que he realizado a camareros, a jefes de sala y tal, yo entrevistándoles siempre les he dicho
que estén seguros de sí mismos, que lo hagan sí o sí. Lo de la bandeja. Que para romperse, no, la bandeja o cualquier cosa. Que, palante, que no vayan, ¿no?, con miedo. Y ya está, ¿no? Y para adelante. Que sí o sí, que se rompe, pues la ha roto. Pues ha roto, ah, mira, ya cogeremos otro. Ah, no, daremos otra cosa. Si quieres, vamos al siguiente rubro, el punto 2, que es el tema de la cocina. Que yo no sabía que tú tenías esa faceta. Sí, hombre. Y aquí me has dicho que estás de jefe de. He estado con muchos chefs ejecutivos, he trabajado con muchos de ellos, ¿vale? Mario Monivas es uno de ellos. Muy buenos cocineros. Me han enseñado poco a poco, al día a día, ¿no? O sea, la comida de hoy la has hecho tú, ¿no? Sí. O sea, doy fe, Prilines, que Juan Carlos, vamos. Es comida casera. Oye, he comido, te juro, que la mejor que he comido de todo, aquí, de estos 9 meses. En este, te lo juro, Juan Carlos, te lo digo con el corazón. Sí. No. Y lo has preparado tú, ¿no? Sí, preparación. Pues te lo digo, Prilines, os lo digo. Uno de los puntos fundamentales que tengo. Didi, te escuchamos igualmente. Uno de los puntos fundamentales que tengo es que el producto, cuando sale del congelador, se mete a cámara a descongelar. Eso gana mucho, ¿no? O sea, no es como en otros sitios que te lo descongelan con agua, que te lo dejan fuera un día entero. No, el producto hay que meterlo de la congelación a la cámara para que descongele por su propio peso. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. No acelerarlo con agua nada, ni. Nada. Esto sería una aceleración, o sea, claro, romperle su cadena al final, ¿no? Al producto. Al final aquí me he metido porque el dueño, un amiguete mío, y bueno, pues. ¿Te ha dejado un poco que lo. ¿Tú has delegado en ti o cómo ha sido? Delegado en mí, en tema de pedidos y eso, carta, menú. Los menús que estamos realizando son bastante buenos, baratos y caseros, que es lo que importa. Claro, voy a volver a decir el nombre, sí, para los despistados. Estamos en el Escorial, al ladito de Madrid. Avenida de la Constitución número 7, bar restaurante La Reja. Avenida Constitución 7, por si no has escuchado bien, bar restaurante La Reja, cervecería, aquí en la calle principal, al lado del CaixaBank, estamos, Prilines. Os aseguro que de 9 meses... el día que mejor he comido, bueno, ayer, el otro día, el otro día y hoy. Te lo digo de palabra, ¿eh? O sea, tal cual. Sí, se ve tu dedicación. Te he dedicado yo mucho tiempo como metro hacia ti. A ver, nunca he comido mal, nunca he comido mal, por eso repetía. Pero mucha grasa, mucho, que siempre lo he dicho. Sí. Sobre todo, yo esas cosas las cuido mucho. El tema de grasa. Sí, aquí súper sano. Les he estado enseñando los platos. Sí. Les he enseñado todos los platos, algunos no sabía el nombre, pero bueno, más o menos lo hemos sacado. ¿Era ensalada campera, la de alubias o de alubias? Es una ensalada de alubias, ¿vale? Con cebolleta, con una base de salmorejo. Riquísima. Lechuga, tomate, atún, patata, huevo y alubias. Pues estaba exquisita. Cocido de hoy todo, ¿eh? Exquisita. Y el lacon con puré. La gallega que va con puré. Con puré de patata a la gallega. Y no con lacón cocido en agua. Otra de las costumbres que tienen la mayoría de los cocineros, yo personalmente me la han enseñado mis jefes y mis cocineros que me han enseñado. Tus maestros, a mí, mis, ¿no?, maestros. El microondas es guarrería española. El lacón, el pulpo, eso cocerlo en agua. En agua hirviendo continuamente. Y veréis qué brillo hace. A la hora de, por eso al cliente que te lo va a agradecer. El microondas reseca la comida. Vamos, exquisito estaba, sí, Juan Carlos, de verdad. Y ya por último, el filete que he tomado, que ya no sé. Churrasco. Churrasco. ¿Dónde consigues ese género tan bueno? Lo conseguimos mediante unos amigos, ¿vale? De mi jefe, que es árabe, ¿vale? Y tenemos muy buen producto, no voy a decir dónde. Claro, no digo que secretes. No, porque si no la competencia. Aquí hay que venir a La Reja, cervecería. Luego tenéis el churro con ese a 35 euros de denominación de Ávila, ¿vale? Es denominación. ¿Ese es el que he comido yo o no? Ese era otro, ¿no? Este es un chuletón que pesa 1,200 kilos más o menos, ¿vale? Que lo hacemos trinchadito con patatas o como es el cliente, con ensalada o tomate, ¿vale? Aparte se presenta en una tabla, trinchadito, tal. Muy bien por el precio, 35 euros. 35 euros, vamos, que es en cualquier. Una carne que te pueden cobrar en Madrid 80 euros tranquilamente. Es lo que iba a decir. Nosotros a la gente. Bueno, en Madrid o allá abajo, a lo mejor. Va a decir, no. El precio, no. Mala carne, algo falla, no falla. Yo os lo digo de verdad. Tenemos mucho margen porque es ganadería del amigo del propietario, ¿vale? Entonces tenemos un margen muy alto para poder venderlo a 35. Si yo lo pudiera hacer en este pueblo a 80 euros,
de 5 vendo uno a la semana. Así, ¿qué pasa? Que la producción que tenemos, ¿cuánto es? De 5, de 4, 3, 4, 5 al día. Pues ahí está. Y además, Prilines, que yo ya sabéis que yo ni le pago ni me paga, y este no es que sea un canal gastronómico, pero es que de lo bien que se come, o sea, hay que recomendarlo, aparte del tema, el empleo que da, la hostelería en España y el trabajar como en este rubro, en las tres partes que decimos, bien como camarero, bien como cocinero o incluso como emprendiendo el tema. Pero insisto, yo creo que de todo el Escorial, y lo digo con conocimiento, la mejor relación calidad-precio es aquí. El aperitivo solemos hacerlo, aunque haya gente o no, si se puede al momento mejor. Aunque nuestros clientes, clientes como los de ahí atrás y tal y cual, lo conocen, se les saca primero su tercio, su cerveza, lo que sea, y se esperan sus tres minutos. Es que ni reclaman el aperitivo, porque saben que soy yo, y el aperitivo se lo voy a hacer al momento. Al momento hacéis el aperitivo. Que eso es muy típico en España, ¿verdad? Lo del aperitivo, que algunos prilines no lo saben, que aquí en España tú te pides una cerveza o te pides lo que sea, te traen un aperitivo. Un aperitivo. No se cobra como en muchos lados te cobran. Claro. Pues eso, y aquí lo hacen en el momento. Sí, en el momento se suele hacer. Y bueno, estoy viendo aquí sí que se ha soltado, pero no pasa nada, no se va a ir a ningún lado. Y no, pero volviendo al tema, que de verdad que yo pienso que de la relación calidad-precio de todo el San Lorenzo y el Escorial, no, yo creo que es la mejor. No, sí, claro, si pagas 80 euros, pues vas a comer lo mismo. Es el mismo. Lo mismo. Es el mismo producto. Aquí 35 euros. Mejor o peor, claro, pero seguro. Exacto. Yo lo que no es que nos interesa es producción al final, ¿no? Tanto para el ganadero como para nosotros. Claro, y que haya recurrencia. Claro, entonces ese ganadero contra más chuletones venda yo, más vaca va a tener que matar él. Claro. Entonces es un precio para es el alto. Tal. Aquí ganamos todos, tanto del pienso, el ganadero y yo. Exactamente. Y luego te iba quería preguntar un poco como pues llevando ya el negocio, lo que porque ahora lo estás haciendo la gerencia, ¿no? Sí, bueno, estoy haciendo gerencia, pues estoy echándole una mano a mi al propietario, amigo, por así decirlo, ¿no? Que es de él, ¿vale? Pero lo llevas tú ahora prácticamente. Lo llevo yo, sí. Tú decides los menús, decides los yo le paso, "Oye, voy a poner esto, lo que adelante. Yo tal, lo que quieras." ¿Cómo lleva Juan Carlos el tema de los menús? Que les estaba explicando lo que es un menú, que en España se puede comer, ¿no? Explícalo tú mejor. Un menú al final, ¿no? No consiste en que tengas 11 primeros, 11 segundos. 11 primeros, 11 segundos. Claro. Cuando ves una pizarra con 11 primeros. Asústate, 11 segundos, ¿no? Yo me asusté. Claro, porque no pueden estar. Sí, bueno, sí, los está, 11. Sí. Pero es. Eso me lo dijeron hace mucho. Es producto congelado. Exacto. Quítate de rollos, ¿no? De tonterías. Yo prefiero tener tres productos, tres buenos y tres segundos buenos. Y ya está. No. Total. Si el producto es bueno, no, que no puedes tener nunca son 11 productos buenos y 11 productos de segundo bueno. Están congelados. O... Eso viene de prefábrica y todo. Es meter y sacar. Pues no, ya tenéis nosotros cortamos las patatas, nosotros pochamos las patatas y todo. Todo. Es un día tras día. Que, oye, ¿y para aquí les damos un WhatsApp para hacer reservas o que vengan directamente? Pregunto. Que vengan directamente, si ¿no? Paso, pero sí. Yo lo que tú me digas. Que no tengo teléfono. Vale, pues que vengan. Claro, era por eso. Bueno, pues venid, busquéis La Reja, preguntéis por Cervecería La Reja. Vale, eso es. Es un bar, restaurante sencillo. Cafetería, restaurante, donde te dan desayunos y se come de maravilla a un precio. Como una familia. Bueno, y doy fe de ello. Y por cierto, no ha estado mal el día, ¿verdad? No. Porque se han ido sentando. Yo vendré todas las veces, porque he visto mira, esos cuatro de aquí me han visto y se han animado. Aquí poner a alguien comer, pero yo he venido esta mañana. Esta mañana sí que es verdad que hasta la cosa no nos hemos perdido nada de por la mañana, no había nadie en la calle. Hemos arrancado a las 11:30. Es que hoy era festivo, cuatro. ¿Verdad? Era claro, más... entonces yo creo que a la gente también son las fiestas de otro pueblo y cuesta. Les cuesta. Pero bueno. Los desayunos, quieres decir, hemos ¿verdad? Estado en el aperitivo muy bien, tranquilamente, luego las comidas. No, la comida se han animado, ¿eh? Yo he visto que está y se está súper a gusto, además, aquí, ¿eh? Es una terraza fresca. Sí, una terraza fresca, exactamente. Una terraza fresca. Sí, porque aquella era más calurosa. Sí, eso sí. Aquella era más calurosa. Pues no sé, alguna más. Bueno, sí, es lo que estoy repasando. Bueno, el género lo hemos dicho. Una persona, vamos a suponer que en algún punto de España quiere montar un bar de estos.
¿Qué le aconsejarías? Estoy hablando un poco a nivel de autónomo, de empresario, bueno, con tu gran experiencia. Bueno, pues con mi experiencia yo eso sí de verdad, los traspasos, cómo sí va. Es verdad que de año y medio a dos años voy a montar mi propio restaurante. Ello, ¿no? Estamos en proceso. Tengo unos socios mirándolo tal. Pero claro, yo ya me quiero enfocar a algo más grande y tal. Nunca he querido socios, pero me tengo que meter. Si no queda otra, claro. No me queda otra. Pues un currante en el que yo llevaría la gestión. Pues a los emprendedores. Un socio capitalista, a lo mejor, sí, ¿no? Un socio capitalista. Porque cuánto cuesta un traspaso, aunque claro, supongo que. Es que depende de qué zona y todo, ¿no? O sea, al final. Claro. Pero puede ser caro, claro, dependerá de la zona, el lugar, depende local. Depende la zona, el traspaso lo puedes. Tú imagínate que nos quieren traspasar este o uno de los otros donde yo te he conocido. Este, ¿no? Mismamente, a lo mejor los 25.000 euros. ¿El traspaso? El traspaso. Ah, pues no lo veo. 25-30.000. ¿Y eso qué te incluye? El... Las cámaras y todo eso. Y va, o sea, como que te traspasa. Es que de verdad que yo nunca lo he entendido bien. Explícanoslo cómo va. Me traspasa el local, me traspasa su cartera de clientes, su. Todo. Con todo funcionando. Con todo funcionando. Pero claro, la propiedad sigue de la otra persona, ¿o cómo va no, eso? No, tú coges traspaso y alquiler. Traspaso y alquiler. Y a partir de eso ya pagas tú el alquiler, claro, ¿no? ¿Y cuánto puede costar un alquiler? Pues ojo, aquí claro, puede estar a 1.700 1.700 al mes. Que eso es lo mínimo que habría que sacar, claro, para luego claro, beneficio. Por lo menos aquí con un sí, cocinero ojo, y con dos camareros funcionarías. Un cocinero y dos camareros. Con una media te tienes que hacer al mes de 30 a 35.000 euros mensuales. De facturación. Date cuenta que nosotros aquí ahora mismo la ventaja que tenemos en esa seguridad es que es el propietario es de él. Claro, que no está pagando alquileres. Claro, sí, claro, ahí tenéis menos, digamos, claro, menos presión. Tiene menos presión. Menos presión, tiene menos ya te presión. Entiendo. Ya te entiendo. Entonces, pero no me parece de todas formas muy caro 25.000, ¿verdad? Un traspaso. Aunque no, bueno, hablamos en general. Aquí, creía yo que era más caro. Un taxi en Madrid creo que vale 100.000, por sí, lo menos. Un traspaso por 200.000 euros. Bueno, claro, hombre, sí, más grandes, también son más grandes. Depende de lo que te traspase, claro. Lo que quieras montar. Y luego. Volviendo. Hay muchas bases, que la sí, gente no, o sea, hablamos, si es para que tengan una idea general. Haremos directo si quieres un día. La hostelería al final consiste en toca muchos puntos, ¿vale? Claro, claro, por eso es muy importante. Toca muchos puntos, hay una cosa que son cocteleros, que eso va aparte de esto. ¿Cómo va lo de los cocteleros, Juan Carlos? Ya para aprovechar la entrevista, aunque yo vendré vamos todas las veces que tú ya somos. Eso lo vamos a dejar. Vale, para el otro día vamos a hablar de el trabajo y los cocteleros, de la coctelería. Y bueno. Dices que en algunos sitios no, también desde el otro punto de vista, sí, porque igual que has dicho que hay algunos camareros meseros que dicen que tienen experiencia y luego no la tienen, también hay al revés, ¿no? Sí. Que eso pasa a veces, ¿no? No vamos sí, a decir nombres, eso pasa, que te prometen y luego ahí, no, sí, porque... pero al igual que pasa pregunto, con que no lo sí, sé, sí, al igual que pasa es para prevenir a la audiencia. Al igual que pasa con los meseros, con los jefes de sala, pasa con pasa todo al revés, con todos los eso no es mentiroso. Si te quieres despedir de esos clientes, unas cosas si no te quieres despedir de esos clientes, ¿no? No, de, no te preocupes. Estamos, muchas gracias, chicos. Estamos aquí con la entrevista. Gracias. Entonces, tanto miente como el empresario como... Mira, se despiden de ti, Juan Carlos. Juan Carlos, como veis, tiene una gran empatía. A mí me cautivó. Sí. Y ayer se enteró que tenía el canal y le dije, mira, yo te apoyo y te llamas tus valores. Entonces, es eso al final, ¿no? O sea, al final... Es como el ser humano, tanto ¿no? Tanto mienten, claro. Por un lado y por el otro. El empresario... Y como el otro. O sea, sí, yo he tenido que apretar a muchos empresarios. Sí, ¿no? Sí. ¿Y se dejan apretar o no? Sí, sí. Hombre, vamos, si uno es bueno, tiene... si uno es bueno, se hace valer. Claro. Claro, porque al empresario dice, joder, yo a este hombre le quiero, porque claro, es que me mueve el negocio, claro. Yo, a ver, vuelvo a repetir, me dedico aquí, estoy aquí una temporada, yo me muevo muchos restaurantes de extra, yo veo muchos sitios, yo veo mucho, o sea, yo no paro en un sitio tú solo. Tú sabes de esto, tú sabes todo, llevas sí, toda la vida en esto y vamos yo. Ya os enseñaré varias cartas de claro, otros restaurantes con las que estoy creando, ahora estamos abriendo un nuevo restaurante en Madrid. Otro amiguete. Si quieres decir el nombre, no, con total libertad, no, ¿eh? O, no vale, lo pues ya pues cuando eso vamos, ya tenemos si quieres... sitio y eso, ¿vale? Estamos descifrando la carta y ya está. Para contratar a la gente y empezarles a enseñar esa cocina. Ah, pues tengo una última pregunta de eso, Mar. ¿Cómo se hace para que un restaurante, digamos, la gente empiece a funcionar, por así decirlo? Primero, tener gente alguien de confianza, ¿no? Alguien que te pueda crear. Todo no es el camarero, ¿no? Todo no es el que está detrás de una barra. Un restaurante al final funciona también por una cocina. Claro, si la cocina claro, falla, también, claro.
Tú por muy bajo que seas, si la cocina es un desastre. Claro, pues muy claro. O sea, al final es una unión, ¿no? Es una unión, joder, ¿cómo desde sabes, arriba tío? Hasta. Claro, a mí eso me ha pasado. Abajo, o sea. No voy a decir nombres, pero no. Me ha pasado. Yo estos bares me los recorro. Sí, sí, no, y claro, a lo mejor la persona que te atendía muy maja, pero joder, tío. Todavía me acuerdo de unas albóndigas que me dieron un día que ni quisi, porque a mí me daba palo. O sea, están malísimas, pero no se las iba a dejar. Y digo, le daría quisi. Mira, ni quisi. No, no era contigo, ¿eh? No voy a decir. Claro, y no volví porque digo, joder. Todavía es una de las cosas que le digo a los la clientes. Cocina tiene si que no estar. Te gusta, decirlo. Es mejor decirlo, ¿no? Para que mejore. Producto, claro, o sea, al final es, pero un, es que una es, consecuencia. Aquellas no están. O sea, no es que. A ver, yo no soy pijotero, tú lo sabes. Claro, no. Yo, tú lo sabes, tú sí, me conoces sí, como sí, cliente. No, bien, no soy pijotero. Si te digo las albóndigas estaban malas, estaban malas, tío. Sí. De verdad, o sea. Que, o sea, yo a lo convoy al final tienes que. Creas un equipo, ¿no? Que es cocina, el jefe. Yo ya hablo técnicamente en restauración fuerte como la que trabajo en Madrid, que tienen un jefe ejecutivo que es el que ejecuta esos productos. Luego está el jefe cocina, los cocineros, los ayudantes de cocina. Tienen un proceso, ¿vale? Hay mucha gente, o sea, luego el gerente, el maître, el camarero, el ayudante camarero, el de barra. Es una unión. Es que es una industria, o sea, claro, y tú tienes un conocimiento ahí, ¿de verdad, Juan Carlos? Sí. Que de verdad, que yo lo he visto, o sea, sí. Yo que he trabajado, yo no soy cocinero, ¿vale? Yo no. ¿No eres cocinero? Pues joder, y esto, pero esto lo has cocinado. Sí, sí, tú. Sí, yo cocino. O sea, no eres cocinero, pero yo, vamos. Yo pero... cocino en mi casa, la comida en mi casa la hago yo. Para tu mujer para debe estar encantada contigo, sí. Claro. Y dale nada, recuerdos a tu mujer de parte. Yo al final he aprendido mucho, he observado mucho y he preguntado mucho. Es que claro, ahí es como se aprende. Tanto ¿verdad? A los jefes ejecutivos como a los jefes de cocina. Pues Juan Carlos, yo encantado de que nos haya recibido, ¿eh? Hombre. Que no sé si quieres decir cualquier cosa. Nada, o... que muchas gracias, que cuando queráis aquí estaremos con vosotros. Y nada, pues a ver si hacemos un directo con José Luis. Sí, cuando tú quieras lo hacemos. Hoy ha sido más que nada, porque imagínate para haberles tenido esperando, ¿no? Porque claro, como es en directo. Sí, es pero poco... otro día, si quieres, sincronizamos más y lo hacemos. Y os preparéis unas preguntas. Claro. Vosotros mismos en directo. ¿Y esto? Pero vamos, esto como si hubiera sido un directo, que ha sido todo un tirón, ¿verdad? No hemos cortado nada. Les he enseñado un poco antes cómo te movías un poco por aquí, los platos. Explicado y ahora la entrevista la hemos hecho de un tirón, Prilines, que es lo que nos caracteriza. Pues Juan Carlos, yo muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco y nos vamos a ver. Muchas gracias. Claro, claro, amigo. Prilines, que se me olvidaba, que os voy a decir lo que me ha cobrado. Mira, voy a enseñar el ticket. Me ha cobrado 15 euros exactamente, ¿eh? Y eso que era día festivo, que los menús los días festivos son más caros, pero vamos, que se lo cobra a todo el mundo, no porque le haya hecho el vídeo. Habitualmente creo que son 11 o 12 euros el menú. Y ya veis lo bien que se ha comido. Mira, os enseño el ticket. Mirad. Han sido exactamente, si lo veis ahí, ¿no? 15 euros. Menú del día, con el IVA incluido, 15 euros. ¿Vale? Y nada, estamos aquí en el Escorial. Esto, si alguno quiere venir, pues la Renfe del Escorial. Si estáis en Madrid o en Ávila, lo más fácil para llegar aquí. El tren, la Renfe del Escorial, y justo al lado queda el restaurante, que por cierto viene aquí, mira, la dirección la ha dicho Juan Carlos, Avenida Constitución 7 en el Escorial, pero viene aquí el teléfono, os lo leo, 640-081-874, por si alguno quiere reservar, por apoyarle, 640-081-874, hacer caso de todo lo que os ha dicho, porque es un profesional de la hostelería. Y la hostelería mueve la economía española. Nos guste o no, este es un país de hostelería. Tanto a nivel de camarero, mesero, cocinero, como de empresario. Prilines, saludos cordiales, poner el like, un abrazo fuerte y seguimos. El canal de referencia para hacer las cosas bien en España. Chao, chao.